Les saludamos con mucho gusto. Bueno, pues hoy es viernes, Viernes Santo, Edgar, para quienes profesan la fe católica y todas las demás manifestaciones religiosas que hoy seguramente están haciendo una parada importante. Hoy a esta hora calculamos que también o están por terminar los Villacrucis en los diferentes puntos de la ciudad y de otras ciudades, en otras demarcaciones donde esta expresión religiosa también se pone de manifiesto en esta fecha importante. También es un tiempo para un remanso de paz, la comunidad está más en calma, son días de asueto, hay descanso, los chicos no están en la escuela, los padres están con sus hijos, probablemente se fueron de vacaciones, y bueno, el asunto es que a nosotros nos tocó trabajar. No, sí, fíjate que el compromiso que tenemos con la ciudadanía, pues no nos permite tener días de asueto, estamos ahorita como si fuéramos candidatos en campaña, ¿no? Ay, de veras. Pero además, estos dos días... No nos queremos perder Claro, no nos queremos perder ningún dato de lo que está sucediendo con nuestros amigos candidatos, pero para que podamos también ofrecerle este tipo de información a la gente que amablemente está enlazada con nosotros. Y cierto, hoy Viernes Santo, ya estamos metidísimos, inmersos en lo que es la Semana Mayor, y bueno, tratando de que nuestra gente esté disfrutando, algunos el Vía Crucis, otros que estén fuera ya de vacaciones, pero que se estén cuidando todos, ¿no? Efectivamente, Edgar, es viernes 15 de abril, es la mitad del mes, como nos recordaron hace unos días el dato, ya llevamos más de 100 días de este año 2022, seguimos en una pandemia, eso no hay que dejar de decirlo cada vez que nos acordemos. Lo importante es que es una pandemia que ha atenuado su agresividad, aunque se siguen dando algunos casos positivos. Si usted va a salir de la ciudad o si usted va a vacacionar, recibió visita, no pierda la oportunidad de recordarse y recordarnos que si bien estamos vacunados, ya probablemente tengamos el esquema completo son las dos vacunas y adicional ahora el refuerzo que pues ya casi todos tenemos, en todos los rangos de edades tenemos, pues no hay que recordarnos que debemos lavarnos la mano frecuentemente, evitar el saludo de mano y de abrazo y de beso si podemos, y si no podemos, al menos estar seguros que pues son personas que también como nosotros se cuidan. Aquí el asunto es evitar el mayor impacto, ¿verdad? Y que podamos regresar de estos días vacacionales de asueto, de calma, pues con saldo blanco todos. No, claro, fíjate que lo interesante sería esto, que no tengamos informaciones fatales, informaciones en donde algunas familias estén de duelo, sino que también aprovechen, sí, y que puedan ellos disfrutar y la estancia familiar. Si no tienen recursos para poder salir, no salgan, agarren sus palanganas, métanles unos alcacers, se vuelvan ustedes sus jacuzzis, sí, así personales. Acapulco y traten, la azotea. Claro, hacemos invitaciones para que vayan, que la gente esté conviviendo en familia, un que rally la pase de bien, cine, ¿no? Un rally de, claro, cine en haga casa, sus palomitas, que estén palomitas en la casa, que disfruten a la familia, sí, que aprovechen y barran también las puertas de su casa, que recojan las hojas. O sea, hay bastantes cosas en que entretenerse en estos días de asueto. Y sobre todo también darse la calma, Edgar, si nosotros hoy no tenemos la oportunidad de salir, darnos la calma, quedarnos en casa, hacer actividades con la familia, vamos a jugar cartas, vamos a jugar lotería, ¿no? Vamos a descansar, a reponernos, o también si podemos, si el presupuesto alcanza, pues vamos a alguna piscina de la ciudad, uh-huh, vamos a alguna de sus lagunas, ahí está Sigilnojá, una gran variedad de piscinas que afortunadamente hay dentro de nuestra ciudad y a los alrededores de la misma. Entonces hay espacios donde podamos divertirnos con la familia si nuestro presupuesto pues es bajo. Digo, hay que buscar todas las opciones. Claro, y si claro, en claro, ultimado momento las cosas no salieron bien, pues la palangana, la alberquita inflable. El asunto es buscar la forma de cómo romper el día de manera tradicional. Claro, la rutina, ¿no? De romper la rutina. Y además también, si no les alcanza con la economía, que es un poco muy baja, bueno, algunos de sus compadres, de sus amigos, que alguien mochen, de sus parientes, que tenga inviten alguna piscinita de esas
rellenables, de esas de plástico, pónganlas también y aprovechen para que puedan convivir, para que puedan ustedes estar platicando cuestiones de familia y evitemos ya en estos días de asueto, pues otro tipo de pensamientos malsanos. ¿Verdad? Ay, Dios mío, Edgar, ¿tú de qué te estás refiriendo con eso de los malsanos? No sé. Bueno, porque Edgar, acuérdate que hay que respetar los 10 mandamientos. Cuidado, ¿eh? O sea, si usted no come carne de la buena, tampoco coma carne de la mala. ¿No? Sí, sí. Ahí ¿no? Es que luego a veces las tentaciones son duras, pero trate de contenerse. O sea, de la mala me estoy refiriendo si usted tiene triglicéridos, sí, y colesterol, diabetes, entonces evite comer tanta carne roja, sí, porque pues no vaya a ser que se nos altere nuestro ácido úrico por estos días. A eso me estoy refiriendo. Esas mentes que están divagando. No, cosas, pero además si tiene no usted me estoy refiriendo a otro eso. Son tipo, días santos. Y si tiene usted intenciones de otro tipo de carne, métase a la piscina, agarre una cubeta, échese agua fría para que se le baje esa tensión. Aproveche y póngase usted en forma. Ay, Dios mío. Oye, Edgar, pues mira que te quiero comentar. Sigue la política fuerte, ¿no? Sigue la política fuerte y mira, ya ni tardos ni perezosos nuestros señores y señoras candidatas, pues ya se están dando con todo. Ya agarraron la cubeta y ya se están dando algunos con todo. Bueno, solo pasaron, no alcanzamos a llegar al día 15, porque el día 15 es este domingo, justamente cuando se cumplan los primeros 15 días de campaña. Recuerda que iniciaron el 3, bueno, 12 días tendrán, pero no han llegado a los 15 días. Pero 15 no es domingo, es el viernes. Por eso te digo, 12 días aproximadamente, ajá, porque empezaron domingo, pero ya llevan dos fines de semana. Sí, con este domingo estarían ya cumpliendo dos fines completos, dos fines de semana, fines, ¿no? Porque iniciaron en domingo. Bueno, pensando sí, en eso, no alcanzaron a llegar y ya empezaron a salir todas esas expresiones, toda esa horrible, terrible basura electoral, porque sí, no se le puede llamar de otra manera, es una basura electoral. ¿Y saben por qué es basura? Porque hoy solamente está sirviendo para ensuciar un proceso electoral. Y después toda esa basura de acusaciones, de denuncias que no han sido denunciadas, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, de aseveraciones, de violencia política, pues va a terminar la campaña y como arte de magia, todo lo dicho va a desaparecer, ¿eh? ¿Sí? No va a haber nadie que denuncie de manera formal algunos de los hechos que se están dando cuenta en este momento álgido de la campaña. Y después cada quien se quedará con su basura electoral, la va a depositar donde se le pegue la regalada gana y todo esto se va a haber olvidado. Y por eso se llama basura electoral, porque no tiene otro fin que ensuciar la campaña, que ensuciar el proceso electoral y las campañas del contrincante. Porque lo que hoy se acusa, mañana no se investiga, Edgar. No, sí, es, no tiene, sí, ese propósito, pues. El único propósito es en este momento ensuciar, contaminar, bajarle puntos al contrincante. Bueno, intentarlo. Y pues tratar de avanzar, ¿no? Esto es la regla de que no importan los medios, o sea, la regla del fin justifica los medios para muchos. O sea, el fin es llegar con más puntos, los medios son todo lo que puedan utilizar, toda la basura, todas las ofensas, las calumnias, todo lo indeseable que está apareciendo, Edgar, y el asunto es que pues el candidato o la candidata que los use, o el equipo del candidato o la candidata que los use, pueda restar puntos a uno y adjudicárselos él o ella, ¿no? No, sí, hemos estado viendo que en estas dos semanas de campaña, los promocionales y la basura electoral no son tanto los plásticos, la pinta de bardas. En algún momento fue, ¿sí?, eso. Sí, antiguamente esa era la basura electoral. Ahorita la basura electoral está en la sintaxis de los candidatos, está en las
nulidad de propuestas, porque únicamente algunos han dedicado a atacarse, a denostar, a descalificar, y lo que está pasando ahorita es que, bueno, esto tanto afecta al que emite su opinión, como afecta también al que la recibe. Aquí estamos viendo ahorita que estamos en una carencia total a 2 semanas de que la gente pueda estar un poquito orgullosa, un poquito interesada en la campaña, en virtud de que algunos candidatos ya también están inmersos ahorita en algunos ataques, y eso la autoridad electoral, el árbitro electoral, que era el IECRO, en la primera denuncia dio luz verde, pero bueno, el INE, que es el papá de los árbitros electorales, dijo que no, y había que hacer alguna pequeña recomendación a alguno de los candidatos para que bajen unos spots en donde, aparte de que se muestran en actitudes muy retadoras, muy misóginas, sino que también demuestran que únicamente están privilegiando el ataque a la propuesta. Sí, Edgar, el asunto aquí es que está llegando quizá muy tarde la instrucción del INE para el retiro de cierta propaganda. O podría estar, y no me refiero únicamente a la que está sucediendo con el doctor Pech versus Mara Lezama, uh-huh, o versus la campaña de Mara Lezama. Me estoy refiriendo a todo lo venido y lo que puede venir. Uh-huh. Porque al final de cuentas, acuérdate que las redes sociales, con solo la regulación de parte del propio Facebook, ¿no? Este material que se pueda lanzar, y de todo tipo, y no me estoy refiriendo únicamente a este video promocional que fue bajado, me refiero a lo que ya está circulando, el INE se demora algún momento para poder observar, documentar e instruir bajar, pero solamente está bajando la publicidad que tiene origen y destino. Uh-huh. O sea, explico, que un candidato generó algún material con destino la campaña de enfrente. El INE lo documenta e instruye o ordena a esa parte bajar la publicidad que considera inadecuada. Pero no puede hacer el INE lo mismo con toda la demás basura, que es una cantidad incalculable que está circulando y que no tiene, que sí tiene un origen, pero es un origen que está guardado detrás de un perfil falso, que es una información que normalmente es una noticia falsa, es una fake news, y que esa no se hace, no la hace ninguna persona dando el rostro. Uh-huh. Esa la hace algunos equipos de campaña, pudiera ser, que utilizan a estas granjas de bots para poder difundir esta información. A esa información no llega el INE, pero es la que más circula, Edgar. Fíjate que ahorita, como los tiempos han cambiado, la mayoría de la penetración de la información que generan los candidatos es a través de las redes sociales. Ya aquellas antiguas campañas en donde las bardas se pintaban, donde los postes se llenaban de pósters, las lonas y todo, ya fueron sustituidos ahorita por las redes, y lo que pasa que las redes ciertamente tienen mucha contaminación, hay muchos mensajes tóxicos que están circulando y que al final afectan, denostan, denigran y a los rivales en esta campaña política, y lo que estamos viendo es que estas granjas transitan con total libertad, porque el INE, pues toda aparte que no las tiene detectadas, perdón, el IECRO, que no las tiene detectadas, eso les permite. ¿Y no las van a detectar? No, eso les permite que puedan ellos transitar y estar atacando, porque también es parte de esto, ¿no? Que subes algo y que tengas también gente que esté pendiente para que pueda defender la postura, o pueda, si tu postura es favorable, pero o puedas contraatacar al enemigo. Pero pues, Edgar, es algo de lo que a lo que no se llega. No debería ser. No se llega, y esto favorece a quienes sí, protegidos por el manto de del anonimato, uh-huh, pueden actuar en consecuencia contra candidatos y candidatas.
Aquí también la responsabilidad, fíjese, es nuestra. Es del ciudadano que usted como yo podamos no difundir noticia falsa. En lugar de que sin verificar la información, su contenido, hasta incluso comentamos y hasta le andamos regalando una serie de palabras altisonantes a la candidata o al candidato al que le están aventando esta basura, pero ni siquiera tenemos la capacidad de poder verificar esta información. Entonces nosotros participamos de lleno en esta guerra sucia y que obviamente circula, y mientras más comentarios, mientras más reacciones tenga esta información, Edgar, está posicionada en las redes sociales y sigue contaminando la campaña o las campañas de ciertos contrincantes. Pero ¿quién hace que esto avance en la mayoría de los casos? Claro. El ciudadano que participa, que adopta esta práctica y que también le entra a este juego perverso y que también participa echando más basura a esta campaña política, que al final de cuentas, pues va a ser esto, Edgar. Claro, fíjate que... ¿De denostación? Fíjate que hay una gran verdad, ¿no? Un evento o algo que se esté comentando, dicen que una mentira contada 100 veces al final termina, te pone en duda y se va convirtiendo en verdad, ¿no? Se cree que termina siendo una verdad. Y aquí lo que se tiene que hacer es hacer una separación. Lo orgánico con lo inorgánico, ¿no? Como hacen con la cuestión de la recolección de basura, en donde puedan también desechar un poquito, porque no privilegie que sean más los fake news, que sean más las noticias malas que las verdaderas, que las positivas. Aquí también nosotros desde Distrito Centro estamos haciéndole un exhorto a los candidatos y a los equipos de campaña para que sean un poquito más acuiciosos, ¿no? Que sean un poquito más prudentes en lo que ellos están publicitando, en lo que ellos quieren hacerle llegar al elector. Porque con la anuencia de ellos es como transitan estas granjas. Entonces, bájenle un poquito, vamos a jugar un poquito más con la realidad, porque la verdad ya se ha detectado que esto afecta, le baja el nivel a la campaña y además hace la posibilidad de que la abstención al final sea de nueva cuenta la triunfadora. Sí, y que gane la persona equivocada, ¿no? Podría darse, ¿no? Entonces, a ver, Edgar, fíjate que quiero comentar en este sentido que el INE ha retirado el promocional de Movimiento Ciudadano porque considera que se emitieron calumnias contra la candidata Mara Lezama. El Instituto Nacional Electoral retiró este promocional que protagonizó el doctor José Luis Pech Vargas, candidato a gobernador de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, tras considerar que su contenido no está amparado en la libertad de expresión y el derecho a la información. La comisión también declaró como procedente la medida cautelar solicitada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su candidato José Luis Pech Vargas por actos que pudieran constituir calumnia en contra de ese instituto político y de su candidata al mismo cargo de elección popular, María Elena Ermelinda Lezama Espinosa, que representa la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, derivado de la difusión del promocional denominado Contraste Partido Verde Ecologista de México, Quintana Roo, versión televisión y radio. Seguramente usted lo vio. Yo tuve la oportunidad de ver ese contenido de ese video y bueno, también en su oportunidad le di mi propia calificación. Probablemente, y como el INE lo está documentando, el video no estaba no tenía contenido de derecho a la información. Probablemente al doctor le consideran que su versión no estaba sostenida en verdad o que tenía que probar la verdad. Pero entonces, bajo este criterio, sí parecía un video con un contenido bastante rígido, contundente para la campaña de Mara Lezama y de la propia candidata. O sea, contundente en el sentido que iba, no dejaba nada a la interpretación. La versión que el doctor quería dar, el doctor José Luis Pech Vargas, lo decía con toda claridad, no dejaba nada a la imaginación, Edgar. Fíjate que
Estamos viendo que esta recurrencia empezó a darse a partir de la campaña del año pasado, porque anteriormente este tipo de cuestiones no se estaban calificando ni se estaban autorizando para que puedan tener este tipo de sanciones. Vamos un poquito más a fondo. Vemos también que hay denostación de una gente que le dio esa oportunidad de haberse quejado contra su enemigo dentro de la propia campaña, dentro de la misma coalición, le permitió alcanzar la alcaldía, la presidencia municipal de Otompe Blanco. Y hemos visto también que Yensuni Martínez, creo que se apellida Martínez, ¿no? Yensuni Martínez también ha puesto ella una denuncia por violencia política de género, que la primera vez le resultó. Yensuni Hernández, perdón, que la primera vez le resultó, por ello es que ahorita ella es la presidenta municipal. Lo único cierto también con esto, que esto acota, esto limita, esto te enclaustra en unos párrafos, para que los demás candidatos o aspirantes ya no puedan criticar la administración, que era lo que normalmente se hacía. Ya no pueden ellos hablar de los problemas de servicios públicos, de recolección de basura, de que la capital o la ciudad está en completo abandono, olvido. Te acusan y te califican, te coartan la libertad de expresión, y con ello los presidentes municipales o las autoridades se cobijan, se tapan, se cubren para evitar que los candidatos o los aspirantes a otro cargo de elección popular sean quienes estén criticándoles. Aquí tenemos que entender que la gente también necesita saber y necesita conocer a fondo los problemas que están pasando, no solamente la privacidad de la capital, sino todos los demás municipios, las comunidades, las regiones, en qué condiciones se encuentran los gobiernos. Esa es la carne del cañón que se necesita para las campañas. Edgar, lo que comenta Edgar es muy cierto, son dos situaciones diferentes, pero que tienen, los propósitos están orientados hacia el mismo fin, las campañas políticas. Yo hablaba de la decisión que tuvo el INE al ordenar bajar el video del doctor José Luis Pech Vargas, porque consideran que en este video, que ya de parte del doctor, bajarlo de sus redes sociales, del doctor, pero pues este video ya está siendo difundido, seguramente seguirá las redes sociales porque los ciudadanos lo van a seguir pimponeando, lo van a seguir pasando. Es algo muy difícil de poder detener, el video ya fue lanzado. Y además el argumento que diga el doctor Pech, ¿no? Porque yo ya lo bajé, pero es que lo que dices tú, como es de dominio público. Claro, el video ya fue bajado, claro. Lo tiene que bajar él de sus redes sociales, y ya no puede ser él quien se lo adjudique, aunque el video va a seguirse difundiendo. ¿Qué sucede? ¿Por qué? La pregunta podría ser que usted me diga, Gina, ¿por qué bajaron este video? Porque se acuerda que yo le había dicho hace unos días que cuando una persona acusa, tiene que probar. El doctor José Luis Pech Vargas sí sabe, porque hablaba de que la candidata a la que no voy a mencionar, porque para no poder poner en tela de juicio mi comentario, voy a decir que la versión del doctor José Luis Pech Vargas, que acusaba a una candidata, pues la acusaba de haberse robado dinero del pueblo. ¿Sí? En este sentido, aquí el punto es que para que el doctor hubiera sostenido tal versión, tendría que haber una denuncia, claro, Edgar. Claro, claro. Esto claro. Tiene que ser sostenido por una denuncia ante las autoridades de competencia. Es que, mire, es muy fácil de repente que, como a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me han dicho, sí, tú fuiste aviadora del gobierno. No, yo no fui aviadora del gobierno. ¿Quién me acusa? Tiene que probarlo. Claro, o sea, claro. Me tiene que denunciar y tiene que probar. Después de haberme denunciado, que tiene los elementos suficientes para poderme acusar. No puede venir alguien a decirte, Edgar, claro. Edgar, tú te robaste el dinero de los ahorros de la colonia. Pero que te lo compruebe, ¿no? Alguien te puede creer que te lo robaste, o que alguien puede creer que yo me robé algo. No, es que tenemos la facha. No, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No. Hay otros que no tienen la facha, pero bien que son unos trácalas, ¿no? No, pero tienen uñas largas.
también, pero yo no me robo nada. No, pero oye, sí, Edgar, cierto, pero ¿no? Fíjate, no, no es nada más que te acusan. Ahora, si yo me siento agraviada, voy y te denuncio. Y te denuncio y es mucho peor porque estás calumniándome. Sí, sí. Y me tiene, aparte que me tienes que probar el hecho, te voy a denunciar porque además por calumnias a mi persona. Sí, sí, cierto. Y por daño moral y por todo lo que implique. Entonces, yo creo que le ha salido barato al doctor José Luis Pech Vargas que le digan, hoy baje usted ese video, usted no lo puede difundir porque está acusando a una candidata, pero además solamente es la acusación verbal. No hay una acusación sostenida legal. Exacto. Donde él pueda sostener y decir, bueno, aquí están las pruebas donde yo digo, lo que yo estoy diciendo en este video está aquí. Habían 3 pesos aquí y ahora nada más hay 1.50. Uh-huh. Y la evidencia es que quien se lo agarró fue fulano o sotano. Cierto. O perengana, ¿no? Por ejemplo, Edgar, esto es lo que el INE sopesa y dice, es un dicho que no está sostenido dentro de la legalidad. No, claro, aquí estamos viendo que este es un juego de palabras, esta es una simulación total, completa, en donde yo te acuso pero no pruebo. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es tratar de que, bueno, bájele un poquito a ese nivel y dirijan un poquito. Y si tienen las pruebas, Edgar, claro, que salga, que porque es momento también de que si algún día fueron partícipes de la misma familia política, porque fueron familiares políticos de Morena ambos, el doctor José Luis Pech Vargas acaba de irse a Movimiento Ciudadano y compartieron familiaridad política. Entonces, Edgar, ¿qué le sabe a la candidata a la que hace referencia? Bueno, pues entonces que lo ponga en la mesa, que diga que él sí sabe, pero también acá hay algo. O sea, ¿por qué lo ocultaste tanto tiempo? ¿Por qué permitiste que eso esté sucediendo? ¿Por qué no llevaste el tema a las autoridades en otro momento? ¿Y por qué justamente ahora, cuando los dos contienden por la misma posición? Lo cual, si tiene pruebas, no quiere esto no quiere decir que lo estén acallando. Esto no debe ser una ley mordaza. También es importante decirlo. El INE no puede actuar solamente como ley mordaza. Probablemente el INE está generando esto. Bájalo, no lo puedes difundir porque no lo estás probando, porque entonces puede ser solamente considerado como una calumnia. Y si no quieres calumniar, pruébalo. Claro, claro, ¿no? Claro. Aquí es tajante la decisión del árbitro electoral del INE al decirle, bajen estos spots porque... Y al decirte que bajen, eso quiere decir también implícitamente viene la orden de que no sigas en esa línea, que no sigas con, que no continúes en esos temas, porque al final te afectan también. Y luego tu imagen va agravándose y va teniendo sanciones, que al final puede tener alguna sanción, claro, de un poquito mayor nivel, de un poquito de mayor calificación que podría darle el INE, y sería difícil para poder revertir estas condiciones en la campaña. Lo cierto es que la ley electoral afortunadamente prevé estos temas, ¿no? Otro tema que prevé la ley electoral es justamente los casos de violencia política en razón de género. Cuando por tu condición, en este caso, de mujer política, recibes alguna agresión, ya sea verbal, explícita, y tú creas que están violentando tus derechos, tanto humanos como políticos. Cívicos incluso. Pues mira, otro tema que tú pusiste en la mesa, Edgar, también, y que está sucediendo en este momento, y usted puede tener su mejor opinión, su mejor opinión. Al final de cuentas, nosotros ponemos los temas en la mesa, pero créame que lo digo con sinceridad, la mejor opinión es la de usted. Mire, que por ejemplo, también han denunciado a la candidata Laura Fernández. Ahora es la denuncia viene de una alcaldesa de fracción morenista, y lo tengo que decir así, Edgar, porque tampoco se vale lo que tú decías, que nos pongan ley mordaza. Tampoco tenemos que estar suponiendo que caminamos entre tizones de candela, ¿no? A ver dónde pisamos y dónde no. Yo creo que la libertad de expresión no se puede coartar,
Y sobre eso también vamos a ser muy contundentes en disputar nuestro derecho y el que nosotros estemos realizando una libre expresión. Pero también, también decirlo, por supuesto, que no se busca el agravio, se busca decir lo que está sucediendo en medio de todo esto. Ok, la presidenta municipal de Morena, Yensuni Martínez Hernández, ha denunciado a la hoy candidata Laura Fernández Piña, de la coalición Va por Quintana Roo, que encabeza el PRD con el PAN y con Confianza por Quintana Roo. Resulta que en una visita reciente a Otompe Blanco, la candidata perredista Laura Fernández, candidata a la gobernatura, realizó algunas expresiones y unos señalamientos, más bien yo lo dejaría en señalamientos, hacia el gobierno de Yensuni Martínez, y evidentemente que la tienen que involucrar porque ella es la gobernante. Ella en este momento representa la imagen del gobierno. Ella es la gobernante para el municipio de Otón Pompeyo Blanco. Bueno, Yensuni Martínez, que fue lo que en parte, en gran medida, uno de los puntos en los que no está de acuerdo y por lo mismo ha denunciado a Laura Fernández, y lo voy a decir, so pena que también ahora dijera que este medio de comunicación está en un agravio, pero ¿cómo le explicamos al ciudadano Edgar, que tiene todo el derecho de saber, que usted tiene todo el derecho de saber y que no podría entrar a todas las redes sociales y que tuvo la fortuna de encontrarse con este medio donde vamos a tocar el tema, y que usted pues se informe, se documente y sepa qué fue lo que pasó? Pues que la candidata fue a Otón Pompeyo Blanco y ahí, en su condición de candidata, hizo algunas aseveraciones y puso en relieve esto de que en el gobierno de Otón Pompeyo Blanco la gobernante pues ha fallado en algunas decisiones en beneficio de la comunidad. Okay. Y puso ahí algunos temas como, por ejemplo, hablaba de que si tiene o no experiencia, si tiene o no sensibilidad. Y lo estoy poniendo así, porque por aquello del no te entumas, ¿no? También hablaba de la forma como el gobierno municipal, el gobierno de pompeyense, había resuelto la situación de los sueldos de los trabajadores. También había hablado de que el gobierno municipal pompeyense había también quitado apoyo a delegados de las comunidades de esa demarcación. Pero algo que dijo la candidata fue que la hoy gobernante había logrado asumir el gobierno justamente de Otompe Blanco sin que ella como tal apareciera en la boleta. Y la razón por la que Yensuni no apareció en la boleta, lo cual también hay que explicar, durante el proceso electoral pasado del 2021, donde quien estaba contendiendo por la presidencia municipal era el también morenista Gamero Barranco, Gamero. Él como candidato, que es quien aparecía su nombre en la boleta, este personaje político pompeyense había también, y se le comprobó, que cometió violencia política en razón de género contra Yensuni Martínez, ¿de acuerdo? Cuando ella aspiraba ser candidata, y bueno, se dieron algunas situaciones de índole legal que se las adjudican a Gamero Barranco, y mira, se comprueba este hecho, y entonces Gamero Barranco es literalmente bajado de la contienda
y en su lugar asume la candidatura Jensuni Martínez a muy pocos días de terminar la campaña política. Las boletas ya estaban impresas, no había posibilidad de ese ajuste, y es por lo cual Jensuni Martínez no aparece su nombre en la boleta, pero evidentemente era la candidata oficial reconocida por las autoridades electorales de Quintana Roo. Ese comentario lo hizo Laura Fernández y hoy le está mereciendo, entre este y otros comentarios como los cuales le puntualicé, le han merecido una denuncia. No, claro, fíjate que el problema principal es que nuestras autoridades, en el caso concreto de Jensuni, tiene la sensibilidad a flor de piel. No le puedes decir nada, ningún señalamiento, ningún requerimiento, porque se enojan, se molestan. Pero yo veo, por ejemplo, en el tercer punto, en donde dice que qué pena que en Otompe Blanco tengamos a una presidenta municipal que ni siquiera apareció en la boleta. Es cierto, ella, como acabas de comentar, no apareció en virtud de que 10 días antes de que finalice la campaña entró en relevo del joven Gamero, y ya no hubo oportunidad de poder imprimir boletas. Eso es una verdad, no están mintiendo en ese sentido. Y luego dice acá, es una desgracia, sucedió porque la gente votó por el color de moda. Al final así fue, porque no votaron por ella, votaron por Morena. Entonces yo no le veo ahí mayor trasfondo, sino que lo que pasa es que están con tanta sensibilidad que esto inhibe, ¿sí? Inhibe para que los candidatos puedan acceder, ¿sí?, a poder atacar a la autoridad en turno, diciéndole cuáles son sus verdades, diciéndole cuáles son los puntos en donde están fallando. Aquí se quieren blindar las autoridades para que los candidatos no puedan hacer comentarios en su contra, cosa que la gente es lo que quiere escuchar en las campañas. La gente quiere escuchar, por ejemplo, en el municipio, que las actividades deportivas o que las instalaciones deportivas van a tener una revisión rigurosa por parte de la autoridad, que va a haber culpables, que va a haber todo lo que está sucediendo, que la recolección de basura se va a reglamentar, que vamos a ver qué tipos de apoyo se podrían dar para poder ayudar a los dignatarios mayas y cosas en ese sentido, que no tiene por qué hacer que le salgan ronchas en la piel a nuestras autoridades. El pueblo no lo pueden callar, las verdades siempre están a flote, y esto de que puedas tú limitar o tratar de limitar porque la ley te lo faculta, la verdad que es un desperdicio y ofende que nuestras autoridades estén con este tipo de consideraciones, limitando la libertad de expresión. Fíjate que coincido en gran medida contigo, Edgar, ¿en qué sentido? Porque yo creo que también es una pretensión de la alcaldesa pompeyense Jensuni Martínez Hernández ponerse una coraza, sí, una muy fuerte coraza, y decir, ojo, o sea, yo sí denuncio. Uh-huh. O sea, conmigo no se metan. Sí, exacto. A mí, que ni me digan. Entonces, también de alguna manera, cualquier ciudadano que se sienta también aludido y que sienta que ahora estas denuncias, a las cuales ella tiene todo el derecho de recurrir, tiene todo el derecho de recurrir a las instancias y dolerse de lo que ella sienta que la agravian. Son las autoridades las que deberán analizar cada circunstancia y determinar si está tipificado dentro de la violencia política en razón de género. Yo creo, Edgar, que lo que tú mencionas tiene mucha verdad, porque en el sentido de que yo voy a denunciar todo lo que a mí no me parezca. No estoy dispuesta a tolerar tantas críticas, y si me vas a criticar, mejor revisa lo que me vas a decir, sí, piénsalo dos veces, porque no estoy dispuesta, podría ser, a que ese sea ese sentimiento, y podría de alguna manera muy sutil mandar ese mensaje a toda la población, y la población por evitarse, porque mira, Edgar, ¿quién quiere? A ver, tú, que el Jensuni te escuche. No, pero además, que Jensuni te escuche y diga, tampoco me gustó lo que expresó el medio de comunicación en razón de mí, y también voy a proceder. Entonces,
créeme que te genera, incluso yo estoy diciendo estas palabras, estoy pensando así como en un rebuscamiento, porque no se vaya. No va a ser que se enoje y mañana, si queremos ir a Chetumal o a Mahahual, nos agarren allá. Edgar, una no serie lo de latigazos. No lo digas. En Mahahual te va a agarrar. Entonces, te digo, de verdad. No, pero fíjate, además del punto de vista. Creo que sí es el mensaje. A mí, si, mire, si nosotros lo estamos percibiendo, claro, y estamos aquí juntando piedritas y palitos como para que no vayamos a generarle a la presidenta una situación que no le, que le incomode a Edgar, yo creo que es algo así como es un mensaje, como que ya lo hice una vez, ya denuncié, eso es cierto, pudo demostrar que se cometió violencia política en razón de género, ahora también vuelve a denunciar a una candidata porque tampoco le han gustado sus expresiones. Pero entonces, sí hay por allá un mensaje cifrado en donde, cuidado, ¿eh? O sea, yo sí denuncio. Cuidado, si me van a criticar, piénselo dos veces. Pero fíjate también, además de que, bueno, aquí denota cierta parcialidad porque no se ve una uniformidad total. Vamos al otro punto. En el otro punto, por ejemplo, Mara también ha hecho aseveraciones fuertes contra los gobiernos de Morena, porque la Cuarta Transformación... ¿Mara contra los gobiernos de Morena? Sí, Mara ha hecho aseveraciones fuertes que porque la Cuarta Transformación no se ha establecido bien. Recordemos que Yensuni es gobierno de Morena, ¿eh? Y entonces Mara ha estado libre en ese sentido. ¿Ah, sí, no? De estar acusando, de estar diciendo que las autoridades no han estado todavía al nivel y la Cuarta Transformación por eso no ha llegado al 100%. Tenemos los problemas que se dan, por ejemplo, en la zona maya, los problemas que se dan también de la falta de recursos en Mahahual, de las quejas que tienen en Limones y en varios lados. Mara ha sido también muy objetiva en ese sentido. Pero bueno, es donde dices, ok, está bien, pero ahí no hay ninguna queja por parte de Yensuni. Yo sí quiero comentar también la parcialidad en el entendido que Yensuni, con el cultivo a su vanidad, con el fomento a su ego, mandó a hacer playeras que dicen Yen Do con Mara. Y yo me pregunto, ese tipo de camisetas en donde quiere poner su nombre para agradar a Mara, ¿las pagarán con su salario, las pagarán con su dinero propio o son a cuenta del erario municipal? Porque veo que las están utilizando en los eventos de campaña. Entonces sería bueno también que el IECRO que empiece también a fiscalizar quién está patrocinando eso, porque también hay un límite y hay consideraciones donde no pueden entrar nada más así a meter propaganda, porque también hay costos, hay reglamentaciones, y yo sí he visto en ese sentido, bueno, si vamos a ser equitativos, tenemos que empezar pisando parejo. Fíjate que Edgar, ahí te puede decir, bueno, yo lo pago porque a mí no me pagan con piedritas en el gobierno. Puede decir eso la presidenta municipal. Creo que más bien es que ahora los políticos siempre le están jugando a esos pequeños resquicios de la ley, donde la ley tiene esos pequeños descuidos, y se pueden adelantar a campañas. Porque eso de yendo... Es un claro anticipo a un juego político. Sí. O sea, yo creo que esa parte debe ser sancionable también porque tiene... Subliminalmente está poniendo el nombre. No es casualidad, sí, que claro, utilicen la palabra yendo. O sea, no lo es. Y dejémonos de jugar, dejemos de ser doble moral. Porque aquí se juega con la doble moral. Por un lado, queremos que la ley sea recta y estricta para mi beneficio, pero la tuerzo, la doblo, la quiebro, la tiro a la basura cada que puedo. Es cierto. Entonces, cierto, eso no se vale, porque entonces nos convertimos en personas que tenemos una doble moral y a la ley la usamos para nuestro propósito y nuestro fin, pero cuando la ley no nos beneficia, buscamos los resquicios para poder evadirla y poder violarla. Entonces, aquí el asunto es que tiene un propósito futuro político. Entonces, ¿qué sucede? Los políticos son insaciables. De verdad que los políticos no se sacían, no terminan por llenarse. Así como es como que traigan el taco en la boca y ya estén, tengan el otro aquí, así, nomás apenas el mínimo espacio y ya se están retacando la boca, ¿no?
hay mucha actitud de ser insaciables políticamente. No, fíjate. Que el pueblo te acaba de elegir y no sé, Edgar. No quiero caer más adelante y decir, ahí está, en el error. Porque nunca me ha dado esto de participar en las situaciones de electorales, político-electorales. Pero nunca digo nunca, porque luego uno sale terminando, claro, caminando por la misma plazoleta. El asunto aquí es que tiene que ser un honor que el pueblo te elija. Que si apareciste o no en la boleta, finalmente, legalmente, eres la gobernante. Y entonces todavía estás con la tarea, así como que en el tambache de tarea, con el tambache de trabajo, de complicación, de asuntos, de decisiones que tomar. Y ya estás aquí, pero ya traes un pie acá. O sea, no puedes tener los dos pies firmes en la tarea encomendada. Tienes un ojo al gato y el otro al garabato. Mira. Entonces, ¿por qué? Porque ya estás con tu propósito de ¿y lo que viene? O sea, ¿cómo jugamos para lo que viene? Sí, fíjate que... Entonces, agarran la ley y le dicen, ay, pues vamos a crear, ¿cómo le hacemos para que no se note? Ah, pues decimos que tu nombre, ahora va a decir, no, ese invento no lo hice yo. Claro. ¿Quién sabe quién lo inventó? Claro. Edgar, por Dios. No, fíjate que el problema principal es que nuestras autoridades, una vez que logran accesar a ciertos espacios de poder, la política, se niegan a dejar esas posiciones. La política. Y cuando ellos también estuvieron toque y toque la puerta para poder entrar, deberían de abrir esa puerta para que también entren otros y vaya viendo el relevo. No, ya no se está participando. No sucede. Pero además, otro detalle, las autoridades que tenemos ahorita, ellos ya hicieron su carrera política, su carretera política personal. Ya pusieron su escalera en donde están parados ahorita, como dice Gina, ya tienen un pie acá y un pie en el otro escalón. Porque lo que les interesa es seguir subiendo. Pero bueno, ¿y por qué no echan una mirada retrospectiva, una mirada hacia abajo para ver si están cumpliendo, si la gente está satisfecha? Vete pellizco porque estás soñando. Eso no, ellos están ahorita ilusionados y están en esa moda que porque la marca que ellas traen es una marca insaciable, es una marca que siempre va a seguir, es una marca que nunca va a perder, cosa que no es cierto. Ahorita están de moda, pero mañana, como cualquier producto mercantil, va a pasar de moda. Lo cierto aquí es que subliminalmente están metiendo ese nombre. Como una moda, está metiendo ese nombre, ¿para qué? Para lo que puede venir más adelante. Ya están previendo que la escalera política les va a favorecer y quiero continuar en el camino. Primero, lo que debe avalar a un gobierno es su trabajo, es sus resultados, para que después aspires a otro cargo. Sí. Lo hemos visto también ahorita, vamos a bajar al plano local. En el plano local, varios de los regidores, yo estuve viendo ayer que hubo una sesión de cabildo, y de la sesión de cabildo de 9 regidores, 4 justificaron su inasistencia, ¿sí? Y es donde dices, bueno, es una vez al mes que tiene la obligatoriedad de asistir a la sesión de cabildo y no asistieron, ¿sí? Tienen otras prioridades y es donde dices, ¿esas prioridades cuáles son? Están buscando cómo encajarse en las campañas para que puedan ellos aspirar a lo que viene. ¿Acaso no se dan cuenta? Y acaba de pasar de que esos 4, varios no salieron electos para nada, no los tomaron en cuenta por el partido. ¡Ah, no! Pero algunos de ellos ya cambiaron hasta de ropa, cambiaron de uniforme, cambiaron de colores y ya se fueron a otro partido para que en esa escalera puedan ellos acceder al 24. La verdad que tienen que entender que si no dan resultados, el pueblo tampoco los va a seguir apapachando y tampoco les va a seguir dando muestras, bueno, de cariño. Eso sería lo ideal. Claro, así debería. Pero no es así. No, la porque gente, estamos en una la zona. La gente también no vota por los resultados. Sí. Va a votar la gente, mucha de la gente va a votar por la despensita, por los apoyitos. Pues por lo que está hoy permeando en el ambiente. Digo, juegan con la miseria. Digo, si fuera por votar por capacidad, por conocimiento, porque seas un ciudadano respetuoso, responsable, que hayas trabajado y devengado tu salario,
Yo le diría por quién podríamos votar, pero como no se lo puedo decir y no se lo voy a decir, pues mejor que usted decida. Claro. Entonces, si de votar fuera para votar con responsabilidad y que votase el ciudadano por lo que crea que es mejor, entonces realmente hiciera a un lado los partidos políticos y votara por las personas que hoy están contendiendo. Ciertamente. Pero bueno, eso no va a suceder. No va a suceder. Edgar, bueno, pues también en otro orden de ideas y en más de la carrera política que se vive en Quintana Roo y que ya está por cumplir. Estamos en el día, empezamos el día 3, estamos hoy a 15, estamos en el día 12 electoral de las campañas de los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo. El próximo lunes hacen su aparición los candidatos y candidatas que buscan contender por una curul allá en el Congreso del Estado. Justamente el miércoles hablábamos de ellos. Pero quiero comentarle también, Edgar, que los candidatos a gobernadores y gobernadoras siguen caminando el miércoles por la noche, muy, muy, muy en la noche. Como lo habíamos comentado en la mañana, estuvo por Felipe Carrillo Puerto la candidata Laura Fernández Piña de la coalición Va por Quintana Roo. Estuvo en el centro ceremonial de la Cruz Parlante y bueno, ahí se reunió con algunos dignatarios mayas que estuvieron presentes en este centro ceremonial, y también se reunió con algunas mujeres vaqueras, estas mujeres que representan de la cultura maya una de las expresiones más lindas, que es justamente ser las mujeres festivas, las mujeres que le bailan y que es una forma de expresarse también en estas fiestas patronales que suceden en nuestros pueblos de Quintana Roo, allá donde todavía podemos ver esta forma de expresión, colorido y música. Pues bueno, mujeres vaqueras estuvieron en este encuentro con Laura Fernández, y ahora le voy a decir cuál fue el motivo, pero pues tú también te enteraste, Edgar, ¿no? Que por aquí estuvo. Sí, sí, pero ves que la información, como fue ya muy tarde, yo ya únicamente... Estabas en tu hamaca. En la práctica, acuérdate que hoy me toca ser apóstol. Bueno, ayer me tocó ser apóstol y Estabas dormido para amanecer. Sí, 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 muy no, porque tranquilo. La meditación me estaba ganando, la meditación. No, sí, vi que estuvieron firmando documentos, estuvieron algunos dignatarios mayas y bueno, vi el espectáculo que estaban generando, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Seguimos en el proceso en donde ojalá y que se traduzca en verdaderos apoyos para ese grupo de gente. Sí, Edgar, pues bueno, te comento lo que nos informa hoy nuestro compañero Luis Jan, que estuvo en la cobertura de este evento. Por ahí tenemos algún material de video, a ver si lo podemos poner para que usted tenga una idea de lo que sucedió ahí. Fíjate, Edgar, que la candidata Laura Fernández Piña, como lo había yo adelantado, el propósito de estar en la Cruz Parlante, pues era una secuencia de lo que había sucedido los días previos. Recuerde usted que el miércoles platicamos referente a un nombramiento que se había dado, en este caso, a su contrincante, la candidata Mara Lezama, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, que encabeza Morena justamente en el estado. Y pues bueno, le comento que derivado de esto hubieron algunas notas periodísticas donde el centro ceremonial de la Cruz Parlante, que funge como eje rector de los 5 centros ceremoniales y donde ahí se concentra y se preside el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, pues bueno, desde donde se dio esta oposición, desde donde se dio un manifiesto de que si el nombramiento debió o no ocurrir, lo cierto es que el nombramiento ocurrió de parte de algunos jerarcas, de algunos dignatarios mayas, que decidieron embestir a la candidata Mara Lezama con el nombramiento de Nojochquic, la hermana mayor. Ah, sí, en Tixcacal, okay, ¿no? En Tixcacal sucedió ese acontecimiento. Y bueno, esto en el centro ceremonial, sí, de Tixcacal. Cada quien ya tiene su centro ceremonial, ¿eh? Ves que lo de Mara fue en Tixcacal, Laura ha venido 2 veces a este evento acá. Entonces, en la Cruz Parlante, le digo yo a ustedes que en la Cruz Parlante funciona como el centro ceremonial
como si tuviera el eje rector del Gran Consejo, porque justamente en este centro ceremonial participan los integrantes o los que presiden el Gran Consejo Supremo Maya, ¿ok? Bueno, pues entonces la invitaron a Laura Fernández y trataron, o voy a corregir, el asunto no creo que sea tratar de desvirtuar o desacreditar el primer nombramiento, aunque ellos se inconformaron. El asunto es que ellos dicen, bueno, nosotros también tenemos un nombramiento que darle a la candidata. Que yo creo, Edgar, que es por ahí por donde se debieron llevar estos asuntos. Yo vuelvo a repetir, fue innecesario que hicieran, porque o pareció que hubieran hecho que los dignatarios protestaran el primer nombramiento. Al final del día, Edgar, son 5 centros ceremoniales. ¿Qué sucedería, pensemos, si en el centro ceremonial de Tulum se hace un nombramiento a alguna de sus candidatas o candidatos de aquel distrito, o alguna de las candidatas o candidatos a gobernador que en ese centro ceremonial lo quieran embestir? Es autonomía, Edgar. No, pero fíjate, si son 5, tenemos 5 candidatos, que cada candidato se apropie de un centro ceremonial. ¡Ay, no! Para pues que también sería, los nombren. Eso sería adjudicarse algo que no es de ellos. Para que también los nombren. Digo, no, pues no. El asunto es que ayer Luis Jan estuvo en este evento, en esta reunión, y los dignatarios mayas y las vaqueras, las mujeres vaqueras, ya se tiene el video, hicieron un nombramiento o aprobaron que van a nombrar a la candidata Laura Fernández Piña como la Nohoch Shunan. Este nombramiento lo van a hacer desde el Centro Ceremonial de la Cruz Parlante, y Nohoch Shunan es una traducción como la gran señora, pero no me estoy refiriendo a lo que usted ya está pensando, ¿eh? No me refiero a la artisteada, no, me estoy refiriendo a que ella preside o es la vaquera mayor de las mujeres vaqueras, que las danzantes mayas que hacen esa escenificación bellísima. De verdad que cuando digo bellísima no lo estoy diciendo más que sinceramente, de verdad, hermosa escenificación de las vaqueras. Entonces ya le buscaron como que qué distinción darle. Y yo me voy a quedar con esa parte, Edgar. Creo yo que tan válido es la distinción a la primer candidata como tan válido va a ser la distinción a esta segunda candidata y a todos los candidatos que vienen. Si lo respetan de esa manera, entonces estaremos hablando que la autonomía podría estar regresando a los centros ceremoniales. No, claro. Lo único cierto también es que ojalá y que los estrategas de la campaña, los sabios que están organizando todo esto, eviten mucho el manipuleo, ¿sí? Porque da la impresión como que tienen guardados ciertos trofeos, tienen guardados ciertos nombres, ciertos reconocimientos, para que cuando se ofrezca la ocasión puedan sacarlos. Cierto, que la autonomía se respete, que cada centro ceremonial elija con total libertad y decida a quién distinguir. Incluso pueden distinguir a los 5 candidatos, Edgar. Pues que puede ser receptivo. Ellos están en esa autoridad, deben de estar arriba de la exclusividad de algún partido, en donde ellos puedan recibir a todos para que todos también conozcan las carencias y vean en qué cuestiones, en qué niveles de bienestar están ellos viviendo, y que también sean ellos arropados por el calor, por el misticismo, por la tradición, por la herencia, por la gran cultura que ellos traen. Y además los dignatarios mayas deben de estar por encima de los partidos. Así es, Edgar, y yo recalco esto. Si aprobaron este nombramiento, bien. Lo que a mí me parecía que el ruido de la inconformidad era inválido. ¿Sí? Es ahí donde me parece más utilización de decirles, hey, oigan, estén... Sí, cierto, ¿no? Inconfórmense. Sí, ¿no? Moléstense, reclamen. O sea, tan importante es un centro ceremonial como otro. Sí. Tanta autonomía tiene un centro ceremonial como otro. Sí, pertenecen a un gran consejo,
Pero el gran consejo tiene también otro propósito, Edgar. No tiene que limitar la autonomía. Entonces, para que haya autonomía, a ver, es que tú no puedes decir, nos regimos en la autonomía, pero ustedes no tienen autonomía. Claro, porque claro, que no haya exclusividad. No puede ser una, no se puede coartar la autonomía. Claro, que la concesión que se le otorga a cualquier personaje no sea nada más únicamente para su peculio, sino que se abra, que sienta también y que permita que, bueno, otros candidatos, otros personajes también pueden recibir nombramientos. Pues ahí está lo que ha sucedido. Le comento, esto es lo que yo creo, sinceramente. No, Shuna. Ajá, innecesario la grilla, que pueda ser muy barata y que puede ser, creo que al final del día, las distinciones, Edgar, si te las dan, tú las recibes. Claro, claro. Digo, claro. Así, a ti te pueden nombrar. Pues no sé, sí. Nohochtat. O Nohochtot. El murciélago mayor, ¿no? Es que es parte, ¿no? Ahorita, como está ya ahorita este jolgorio de los nombramientos, bueno, cualquiera puede sacar hasta la flor más bella. No sabemos qué tipo de reconocimiento tienen guardado. Hay una cajita llena en donde, como si fueran al mercado, van agarrando y lo van poniendo, ¿no? Pero bueno, así se están dando las cosas en los centros ceremoniales. Por favor, pon seriedad, Gina, ¿eh? No puedo contigo. No, está bien, dejen ahí. No es parte bien. De. No, también es para el relax, porque estamos pues es en temporada. En temporada de vacaciones. No, dices, y cierto, ¿no? Seria, pero si mira cómo está todo el equipo. No, sí, el equipo de veras que este Luis trae ya cada nombramiento. Ya nos sacaste de nuestra. Ahora sí que. No, y también comenté a la respetada la sugerencia porque sacó un pequeño pizarroncito en donde pone el nombre. No, porque, yo entonces. Porque no es muy favorable el idioma maya, ¿no? Oye, no le voy a decir a Edgar que me sugiera algún nombramiento, ni lo digas, Edgar, no. Porque no voy a ser que me regales un nombramiento que me lo adjudiquen. Pero acuérdate que el SOS también estaba dentro de las películas de Batman. ¿Así? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Entonces puede ser algo por allá. Bueno, es que tenemos aparte dos candidatos varones que también podrían darles esos reconocimientos. No, Johnson. O sea, ya me imagino, por el COVID. Ya me imagino escribiendo una nota donde nombre No Johnson. No, y además sería un pájaro que esté volando, ¿no? El murciélago. Sots en mayas, murciélago. Ay, Dios mío. Para nuestra la gente que nos está. Muchas gracias viendo. Por sacarme la risa de este jueves, de este viernes, perdón. Es viernes, hay que reírse también. Pues es que. No, es que la risa es alimento del alma. Si no, vamos a estar muy encajonados. Pero bueno. Oye, Edgar, y que mejor pregunten bien, oigan, ¿qué significa lo que me van a nombrar? No vaya a ser que sea de esas. ¿Qué tal si alguno le dice Nohochuacash? ¿Verdad? El toro mayor, y pues haga pensar que se llama Cornelio. Ay, no. Dios mío, no. Hay que preguntar. Cornelio se llama el general, de veras. Fíjate. Bueno, pues mira, Edgar, así están las cosas. Así bueno, así se fue lo poniendo. Que sucedió. Oigan, ya nos vamos, y fíjese que le quiero decir algo. Es viernes, es por la mañana, y de verdad se lo quiero recomendar encarecidamente. Si usted no va a estar en casa, por favor, encomiende su casa a algún vecino, a algún familiar. De verdad, hágalo, porque le quiero decir que los casos de robo están muy cerca de todos. Sí. Le quiero comentar que ayer por la mañana, jueves por la mañana, mientras nosotros dormíamos, al lado de mi domicilio particular, de mi casa, de su casa, vive mi vecinita, y un sujeto estaba dormido en su techo. ¿En serio? ¿Entró a robar? Sí, estaba dormido en su techo, y ya lo detuvieron. Pero aquí el asunto, Edgar, que no crea usted, ni siquiera se lo imagine, que diga, a mí nunca me va a pasar. De verdad, valore usted poner su casa segura y dejar encomendada su casa. Los pillos están a la orden del día.
ya se han percatado de que en Carrillo Puerto la seguridad está muy endeble probablemente, sí, y están actuando de día, de tarde, de noche, de madrugada, y hasta se duermen en los techos, hacen siesta en los techos ajenos, Edgar. Sí, fíjate. Entonces, esto es realmente peligroso que esté pasando esto en nuestra ciudad. Lo digo con sinceridad, por favor, esté usted muy pendiente de su casa, pero también de la casa del vecino. Hay que avisarse, ya no nos queda de otra, nos tenemos que cuidar entre nosotros, tenemos que crear grupos de WhatsApp vecinales para podernos avisar unos a otros de cualquier situación sospechosa que vemos. Porque de repente, Edgar, tenemos que enfrentar alguna situación sola. Nosotros estábamos dormidos y los vecinos se enfrentaron a esa situación mientras nosotros dormíamos. Eran muy temprano, 6 de la mañana. Entonces, Edgar, tenemos que reaccionar todos, responder todos a ese llamado. Y una forma es avisarnos por teléfono para poder al menos participar y ayudarlos si es que están necesitando algo en ese momento. Y es que además, como estamos acotados con la cuestión de las leyes, en materia de seguridad pública, por ejemplo, esa persona que tú comentas que estaba dormido en el techo, como no tenía ningún objeto, no sé si tenía algún objeto que había sacado de la casa, la policía lo lleva, lo tiene un rato y luego lo dejan en libertad. ¿Por qué? Porque no los agarraron en lo que ellos denominan la flagrancia del delito. Entonces aquí sí te cae. Pero hay un allanamiento de morada. Sí, por eso, pero cubre determinadas horas y sale. El problema es que sí es cierto que tenemos que tener confianza en nuestros vecinos. Por ejemplo, en el caso nuestro de Emiliano Zapata, tenemos un grupo de WhatsApp en donde, por ejemplo, que generalmente se va la luz eléctrica, enseguida empiezan a perder. Oye, yo no tengo corriente, ustedes tienen y ya se me fue el agua. Ustedes tienen. Entonces va ayudando mucho ese tipo de consideraciones y también en la noche, cuando están viendo sospechosos por andar en las calles, sería muy bueno que con las manzanas, con las cuadras, hagan ustedes este tipo de ejercicio de WhatsApp para que también se vayan cuidando. Y ahorita en estos días los malandrines andan sueltos y la seguridad pública no alcanza para los rondines, para el patrullaje y ni la para verdad, la gasolina. Ni para la gasolina. Entonces, para evitarnos algún desaguisado de este sentido, que te roben lo que con esfuerzo tú has conseguido, mejor traten ustedes, si van a salir de vacaciones, poner mucha seguridad y además avisarle a su vecino que no sale de que le echen un vistazo a su propiedad. Sí, porque además, Edgar, digo, no quiere decir que lo que te lleven no sea muy importante, claro, para ti, pero también existe el peligro, el riesgo de que entre un delincuente a casa y de que se pueda encontrar con una persona y esto pueda terminar en una tragedia. Realmente usted, por favor, procúrese, tome sus precauciones, póngase de acuerdo con sus vecinos. Créame que después de esto que sucedió, nos tenemos que poner de acuerdo como vecinos, no tenemos otra alternativa, tenemos que ayudarnos entre sí, estar muy vigilantes, porque no hay que esperar que venga el daño ajeno para considerar que también nos puede ocurrir a nosotros. Afortunadamente, en este caso, el sujeto que llegó hasta el techo de mi vecina, ahí se durmió. No sé, estaba muy ebrio. Yo he hablado con el director de la Policía Municipal ayer jueves y me decía que hay algo que está pasando en Carrillo Puerto, Edgar, que creen ellos que de algunas ciudades están aventando a estas personas que no tienen ni oficio ni beneficio y que andan deambulando por las calles de otros municipios, de otros pueblos. Entonces, que al parecer las policías de esos lugares los suben a sus patrullas y los van aventando. Sí, sí, eso ha sucedido. Me decía el director de la policía. Eso ha sucedido. Ahorita le paso yo a usted el dato. Me decía el comandante de la policía que una persona que fue entrevistada y que le preguntaron, ¿tú por qué estás aquí? El comandante Baltasar me decía. Okay. Y que el sujeto que entró por la vía de Tijosuco, donde iba a cometer una tropelía, que estuvo a punto de ser linchado, cuando lo interrogan, dice, es que una patrulla me trajo hasta acá. Entonces ya están investigando y se encuentran, no estoy acusando al gobierno de Valladolid, ojo, porque eso luego se encrispan mucho, pero que en la investigación, esta persona era un deambulante de uno de los pueblos cercanos a Valladolid. Fíjate. Entonces él
alegaba que una patrulla, unos policías lo llevaron. No, y hasta con... Hasta Tijosuco. Y además blindado, ¿no? En la patrulla lo traen así como si fuera un héroe, un agente importante. Entonces, lo dejan en Edgar, otro hay municipio. Que cuidarnos, por favor. Nos están... Tenemos una ola de verdad impresionante de gente malsana que está actuando a la sombra en la noche. Y para colmo de males... Sí, sí, sí. Cierto. Pues desde aquí, digo, por mí sí, pero por mis vecinos... Tenemos una suerte con cada gobierno, o sea, con el gobierno de José Esquivel, 5 meses se apagó la luz en las calles que circulan mi domicilio. 5 meses no tuvimos energía eléctrica. O sea, apagaban toda la energía de todos lados, menos la de mi zona, de mi casa. Fíjate, de verdad. Que... Y en este gobierno ya llevamos 2 o 3 días... Que se apagó la luz, Edgar. Eso te iba yo a comentar se también. Apagó Hay la varias. Luz. Sería bueno que el director de alumbrado público, que quien esté a cargo de servicios públicos pues que municipales. Que pongan unos poquitos de las lucecitas de Navidad, ¿no? No, porque además, ahorita que estamos en etapa vacacional, que tenemos mucho turismo, tenemos gente que está pasando, en la tarde ciertamente varias avenidas se encuentran con bastante oscuridad. Y en el momento en el que estamos sí. pasando, en este momento, sí. una crisis de seguridad, sí. donde, por ejemplo, nos están diciendo que tenemos muchos casos de robo, muchos casos de personas que están sin oficio ni beneficio, estando en Carrillo Puerto, que están buscando el del menor descuido de la población, pues bueno, no podemos tener calles oscuras, tenemos que priorizar, gobierno municipal, hay asuntos importantes, puede ser las campañas, pero hay asuntos urgentes. Y la seguridad es uno de estos. Hoy día Carrillo Puerto está pasando un momento crítico en materia de seguridad y además aunado a que muchas de las calles no tienen energía eléctrica. No sabemos por qué, Edgar. Este alumbrado no, público de sí. mi colonia, justamente en la zona donde yo vivo, que le digo, en el gobierno de José Esquivel me dejaron 5 meses, así como en zona de castigo, y pagando justos por pecadores. Bueno, yo no sé que sea pecadora, pero hasta mis vecinos pagan estas consecuencias. Entonces ahora resulta que tampoco hay energía eléctrica, las calles están oscuras y muchas mujeres y hombres salen a trabajar muy temprano y tienen que caminar en esas condiciones, y la verdad es que es muy grave que esté pasando. Yo creo que los gobiernos se pueden adolecer de todo, pero tienen que poner especial atención en la seguridad y en que las calles estén alumbradas. Una calle alumbrada inhibe a la delincuencia. Una calle alumbrada es más segura. Una calle alumbrada pone en menos riesgo a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las personas que las transitan. Eso sí es urgente, Edgar. Fíjate que, cierto, necesitan tener brigadas para que estén checando qué es lo que está adoleciendo en estos días. La avenida esta que... corre toda la entrada que están todavía terminando. Ayer estaba sin luces, la avenida que está rumbo a Valladolid también muchísimos focos quemados. Y hace falta que hay dependencias que no deberían de estar en asueto, que deberían de estar trabajando, hay dependencias que deberían de estar dando resultados, porque no todo mundo se puede ir de vacaciones. Hay gente que tiene que trabajar. Yo tengo entendido que con la mala relación que existe entre servicios públicos, el director de servicios públicos con el personal, la gente únicamente trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo no hay. Cuando hay algún evento previo a esto, les tienen que decir el evento es tal, y con anticipación arman el templete y lo dejan puesto ahí 3, 4 días, sí, porque sábado y domingo los sindicalizados no trabajan. Entonces, bueno, tienen que empezar a estructurar algunas cosas porque está difícil esta situación, y entonces hay que sentarse un poquito a resolver los problemas internos que está sucediendo en el ayuntamiento. Bueno, pues ahí se la dejo, y ojalá y que el director de alumbrado público pueda revisar esta situación y que pronto, porque nos lo vamos a encontrar próximamente, vamos a buscar encontrarlo y le vamos a preguntar cuál es la razón, cuál es el motivo por las cuales algunas calles de la ciudad estén hoy adoleciendo de energía eléctrica y poniendo en riesgo a la población. Una zona oscura es una zona peligrosa, y lo que hoy está pasando en Carrillo Puerto es que estamos flaqueando en materia de seguridad, y aunado a esto, pues vaya, no podemos agravar más la situación. Edgar, claro. Pues ya nos vamos. Ya nos vimos, ya nos vamos. No, además, fíjate, una recomendación. Ahorita como está el calor y el problema
de las enfermedades también, estas enfermedades estomacales, cuídese mucho. No coma mangos muy calientes ni ciruelas. ¿Será? Y menos si tome agua después, porque la verdad, podría usted ser un deportista que sería un maratón. Corriendo se iría y serían problemas estomacales. Oye, es temporada de ciruela, ¿verdad? Sí, es temporada de ciruela. Y de manguito. De mango verde. Sí. Sí, entonces hay que tener cuidado con la salud en mango estos días curtido. De mucho calor. Ahí le mando saludos a mi amiga Liz Sosa, ella allá en Chetumal. Es una pequeña emprendedora que vende. Hace un curtido de mango. Sí. Que te juro que tengo pendiente ir a Chetumal. No, y lo sube en el Facebook. Claro, donde lo vende anuncia. Eso. Debe de avisar cuando venga Carrillo, ¿verdad? Claro. Para traer el itacate. Ojalá y que tenga oportunidad, si nos está viendo, si alguien le dice que traiga aquí un pomo para que podamos hacerle promoción. Aguó mi boca. Bueno, pues ya nos vamos. Que tenga usted un excelente Viernes Santo, que tenga un gran Sábado de Gloria, un Domingo de Resurrección, o llámele usted como le llame, que tenga un extraordinario fin de semana, Edgar. No, claro, cuídese mucho y pásela bien. Nos vemos, primeramente Dios, el lunes. Queremos verle el lunes, en tanto que Dios lo bendiga. Cuídese mucho y si puede divertirse, también.